Daniel, un saludo. Hola, muy buenas y bienvenidos a ZHG Marto y hoy les traigo Farming Simulator 22. Antes de continuar, ya saben que pueden apoyar el canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like. Además, ya saben que hacemos directos en Twitch, The Live Show y Twitter todos los días. Y dicho esto, chicas, chicos, vamos a ir entrando. Aquí me veis, chicos, estoy activando mods, que el otro día os hablé de unos mods, pero no los tenía activados. Es que me cuscó un poquillo la cosa, así que... eso es. Veamos, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, pues solamente han sido este y este de aquí. Como podéis ver, este es el todo en uno. Con este vamos a tener el tema de la comida de las vacas y mucho más. Creo que era eso. Y con este tenemos el sistema de guardado de palés. Si todo funciona bien y me gusta, me lo quedaré. Por cierto, vais a volver a ver el ojo otra vez un pelín tocado. Voy a estar todo el tiempo como si estuviese a punto de estornudar o algo así, pero es que otra vez lo tengo malo, ¿vale? No se puede hacer nada, chicos, es lo que hay, es lo que hay. Vamos a iniciar y nada, os espero dentro. Vale, una vez dentro y con mi radio funcionando, no me lo puedo creer, chicos. Una cosita, quiero hacer un par de cosas antes de empezar a tocar el juego porque pasó una cosa muy extraña el último día, veréis. El último día estábamos con el tema del... creo que era del 71, que estábamos con el tema de la hierba. Y la cuestión es la siguiente. Yo entregué toda la mercancía, de hecho se quedó mercancía en carga. Vamos a ir un momentito para esta zona. Ok, no es aquí donde quería, ¿eh? Espérate un momentito. Aquí. La cuestión es que, por lo visto, yo intenté hacer todo lo que pude para meter aquí carga, recordando, pero no entraba más, no entraba más y no sé el por qué. Sinceramente, no lo sé. Alguien me comentó que la carga tiene que convertirse en ensilaje, pero cuando se trata de una misión no hay que esperar, simplemente se entrega, ¿vale? Con lo cual no habría que esperar. Yo lo que he hecho ha sido guardar todo lo que tengo aquí, todo el sobrante después de la misión está aquí. Ahí lo podéis ver. Voy a curiosear, a ver cómo está. Que no lo sé. ¿Puedo cogerlo? No. Ah, por cierto, ya he encontrado el mod de la fuerza para poder coger cosas y tal. Puede que me lo instale porque es muy cómodo en un momento dado. Por ejemplo, aquí no puedo cogerlo, pero en un momento dado si me hiciera falta, pues lo cojo, lo meto donde sea y ya está, ¿vale? Y sí, sería un poquito hacer trampas. Ya que a mí me gusta el tema del realismo, sí, sería un poquito hacer trampas. Pero más que nada me viene bien por el hecho de decir en un momento dado se me buguea algo y... para no armarla en plan de alquilarme un vehículo, para poder sacar esto de aquí, para enganchar aquello de allá. Pues mira, en un momento dado tiro de fuerza y punto, ¿vale? Lo quiero más que nada por eso. Por lo que puedo ver, aquí tengo ensilaje. Es que no tengo que transformarlo. Todo esto ya está transformado porque es de una misión previa, chicos. Así que esto es ensilaje. Bueno, la cuestión es la siguiente. Después de terminar la misión, digo, voy a coger las misiones que estén por ahí con la intención de tener un montón de misiones y empezar el siguiente día ya desde las misiones en cero para poder darles caña, ¿vale? Para que no perdamos un poco de tiempo, como estamos haciendo por cierto ahora, en escoger misiones, ver dónde es, ver el vehículo. Chicos, pasó una cosa muy extraña. Cogí las misiones, bueno, eso creo que lo hice en el vídeo. Cogí las misiones, cogí tres misiones diferentes de abono y no sé qué. Y me dejé para el final la que no podía coger porque tenía un montón de vehículos de la misión anterior. En cuanto terminé y entregué la misión que tenemos pendiente del 71, sí que pude coger la siguiente misión, que por cierto es la del 18. La cuestión, y es que no lo entiendo, de repente me apareció, cuando cogí la misión y me aparecieron los vehículos. Vamos a un momentito aquí para ver los vehículos. Eso es. Me aparecieron los vehículos también arriba del todo, justo al lado del sol y de la nube. Que por cierto tengo que ver si va a llover y cuándo lo va a hacer. Mirad que tengo un 79% del trabajo del 18. Creo que eso es de lo que ya había allí, de lo que ya había cargado después de la misión. Porque si no, no me lo explico. Sinceramente no me lo explico. De hecho está subiendo 79. Acabo de entrar, no hay nadie trabajando, ¿vale? No sé qué deciros. Es que me he quedado a cuadros. Me he quedado cuadrado, en serio. Creo que se está entregando el material que yo tengo echado. Y me parece, no lo sé, pero me parece que aquí hay un tope para poder meter material. Yo no sé dónde mirarlo porque no tengo ni idea. Debería haber algún tipo de medidor o algo que me indique. Sinceramente es que no lo sé. ¿Cuánto material hay aquí metido? Es que no hay nada. Lo que sí sé es que esto, cuando el otro día estuvimos trabajando aquí, esto no estaba lleno, ¿vale? Uy, me acabo de colar dentro. Mierda. No, no puedo salir, ¿en serio? Quiero salir de aquí.
Esto no estaba así lleno, ¿vale? No estaba así. Estaba un poquito más abajo. Así que puede que se esté convirtiendo el material. Es decir, esto es una fábrica de ensilaje. Perdón, de ensilaje. Esto convierte el ensilaje en biogás. En biogás. Bueno, sí, es biogás. Bueno, ya sabemos cómo funciona, chicos. La cuestión es que creo que tenemos que... ¿En serio? Buah, espérate. Creo que vamos a tener que vaciar esto para poder continuar. Es que no tengo ni idea. Puede que esté lleno y no me deje llenar más. O puede que eso esté lleno y esté pasando el tiempo. Recordad cómo era en Farming Simulator 19. Metíamos material, creo que el máximo... Ah, es la música. Creo que metíamos un máximo de 50.000 y durante el día se iba pasando, se iba transformando en lo que produce aquí, lo que es el biogás. Con lo cual, no sé qué deciros. De verdad que creo que eso está a tope y está funcionando. Ya os digo que el porcentaje está subiendo, 79%. Cuando estamos estaban 78, si mal no recuerdo. Voy a dejarlo pasar, no voy a tocar nada en el campo 18. A ver, voy a recogerlo porque es mío, ¿vale? De hecho voy a aprovechar las máquinas. Pero no voy a tocar nada, voy a recoger el material y punto. Es más, puede que ya hagamos el 100% si recogemos el campo. Si está el 79 y no acepta más material, es porque puede que el resto sea lo que tenemos en el campo. Es que realmente no tengo mucha idea de qué es lo que está pasando ahí. Realmente no lo sé, no tengo ni idea. Estoy más perdido. Bueno, pues dicho todo esto, ya os he pegado el chapazo. Os he soltado todo lo que tenía que soltar. El tema de haber cogido todas las misiones, haber cogido también la misión nueva del 18 y el porcentaje ese a tope. Vamos a intentar ir al campo a sacar el material. Y eso quiere decir que tenemos que coger un tractorcito. Uno de estos me da igual. Este. Arranca. ¿El otro cuál es? Así me deja verlo. Ah, el rojo chiquitín este. ¿Qué? ¿What? Eso parece un buguita. Espero que tenga potencia para lo demás porque voy a coger este, ¿eh? Son tractorcillos. Chicos, yo voy a coger esto y voy a limpiar el 18. A lo mejor al limpiar el campo junto con lo que ya se ha entregado de la misión anterior, que yo os digo que es porque estaba allí, porque yo no he hecho absolutamente nada. Ya estaría allí cargado y se entregó de forma automática. He intentado meter más ensilaje, pero no se puede. Así que supongo que la planta de biogás está llena y no se puede meter más. Lo dejaré estar, a ver qué ocurre. Y yo mientras pues a lo mío. El campo 18, por cierto, está... Déjame ver el 9. Para arriba. O para arriba. Ay, qué luso. Le das aquí a correr como si pudiera correr más. Hombre, podían hacerlo de... Estaba hecho eso, lo de pasar a primera, segunda y tal. No sé, yo lo dejé en automático. Bueno, pues mira, me meto aquí dentro. Chicos, nos queda un trabajito hoy. Igual que el otro día, básicamente vamos al tema de la hierba. Si nos da tiempo a hacer más cositas, lo haremos, obviamente. Pero quiero recoger todo lo que hay en el 18 que es mío. Y si se va entregando de forma automática o entregamos lo que sea para poder completar, pues ya está, mejor que mejor. El campo 18 es el que está justamente por encima del... Que me voy de la carretera, ¿eh? Ahí. El que está justo por encima del... de los bolos, el tema este de los bolos. La bolera. El tema de los bolos. Madre mía, cómo tienes tú la cosa en la cabecita. Ya estamos aquí. Ojito. Si es que me voy de la carretera y me voy a comer un coche. Y para acá. Ojito porque por aquí los coches pasan. Como se van fuera de mapa, les da igual comerte y echarte fuera también, ¿eh? Voy a atravesar el campo 19 para irnos al 18 directamente. Es más cómodo. Salgo fuera para verlo mejor. Oh, ya lo tenemos enfrente. Es todo esto. Sí, esto lo hemos hecho ya. ¿O no? No sé, no me acuerdo si esto lo he hecho alguna vez. Bueno, lo único que sé es que voy a ponerme por aquí. Y no sé. No lo voy a hacer. Iba a decir, no sé si poner el GPS. No lo voy a hacer, que acaba de entrar en el campo ajeno, en el campo de al lado. Parece como que algo corrió un montón. Pum, 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 pum. No, es, creo que es un pájaro que ahí va volando. No sé, hay un efecto raro que veo como que las cosas van pasando con unas telas. Es muy, muy raro. Chicos, venga, vamos a empezar. Vamos a darle cañita. Este, me paso a la parte delante. Le doy a la X. Le doy a bajar. Bueno, tengo que darle directamente a la B. Vamos a posicionarnos ya en el terreno. No voy a usar el GPS. Para esto no, porque además, como son dos equipos diferentes, el delante y el de atrás, el GPS puede que entorpezca. De hecho, ya creo que lo comprobamos. Creo que lo comprobamos. Vamos a ver. B y V. Ok. Atrás. B
y V. Y vámonos. ¿Veis? Para este campo vendría muy bien la máquina del otro día. Hizo el trabajo muy, pero que muy bien. Sigo pensando que tengo que mirar mis campos como están, porque no los estoy visando demasiado, ¿eh? Y estoy teniendo muchos trabajos muy buenos. Chicos, sí que va aumentando, ¿eh? Mirad, el trabajo dice que está ahora mismo el 80%. ¿Será porque estoy limpiando el campo? Es que ya os digo que me ha parecido como que el porcentaje aumentaba. Vamos a dar aquí la vuelta. Me ha parecido como que el porcentaje aumentaba desde antes de empezar a trabajar. Eso es. Vamos a aprovechar lo que podamos. Si podemos hacerlo de fuera también, pues también lo hacemos. No quiero salir mucho porque si el vehículo sale fuera del rango del campo, me da como que no puedo hacerlo y tampoco miraría lo de dentro con el brazo que está en el lado derecho. Una vez bordeado, solo tenemos que ir y volver una y otra vez para limpiar todo el campo. Esto va a ser rápido y fácil. 86. En Farming Simulator 19 podemos optar entre hacer todo el campo y entregar el 75 o simplemente entregar el material hasta el 100% sin hacer el campo, ¿vale? En este, algo me dice que tiene un tamaño predestinado tanto para la recogida como para la entrega, ¿vale? Lo digo porque si ya tenía entregado casi un 80% y aún no había empezado a trabajar, ahora vamos a completar lo que nos queda a base de trabajo en el campo. Y eso quiere decir que estaba preasignado que cogiéramos aquí todo el material. Bueno, que peláramos todo el material. No recogerlo, sino que lo pelásemos. De hecho, ya estamos al 90%. Vamos a acabar el trabajo sin haber hecho entrega de nada. Es más, puede que por tener ya material entregado en el biogás de antemano, hayamos perdido hasta material. Porque un 10% para todo esto que nos queda no me parece ni medianamente normal. No sé vosotros. Igualmente ya os digo que yo esto lo voy a recoger, obviamente, porque no voy a dejarlo aquí, esto es mío. Eso es. Y si descubro que el problema de la planta del biogás... Ahí me he dejado material, ¿eh? Si descubro que el problema de que no puedo aceptar más de lo que yo ya le estaba intentando meter es debido a que está lleno, vamos a tener que hacer una de dos. O guardamos el material para cuando tengamos ya por fin cabida, o bien nos lo llevamos a la parte de los animales, que allí nos lo cogen todo, absolutamente todo. Conforme al tema que me comentasteis sobre el ensilaje y tal, que el ensilaje... ¿Qué me comentasteis? No me acuerdo. Ah, bueno, sí, que tenía que esperar para convertir el ensilaje. Sí, lo sé. Tengo que esperar, pero todo lo que estoy recogiendo no es mío, chicos. Es de una misión. Si esta misión la acabamos, al recogerlo creo que no me lo va a convertir en ensilaje rápidamente. Tardará un tiempo, ¿vale? Igualmente lo voy a intentar. A ver si lo completamos ya. Eso es. No, pues tercera vuelta. Por cierto, antes de que se me olvide, Daniel, un saludo. Daniel, que es hijo, por cierto, de DC David Cómputos. Un saludito, que tu padre me lo dijo, que estabas muy, muy pendiente de los vídeos. Y nada, pues muchísimas gracias y un saludito. Y dicho esto, continúo, ¿eh? Ay, Daniel. Intentaré no decir muchos insultos porque se me van los tacos, pero vamos. Se me van un montón. Yo intento ser expresivo, no solamente expresivo, intento... Bueno, es un lenguaje que ya viene en el diccionario, chicos. No es que me lo esté inventando, no es que sea muy, muy soez. Pero cuando estamos con la emoción, se nos escapan muchas veces ciertas palabras y tal. Y bueno, no es que pueda o no pueda evitarlo, es simplemente que así soy yo. Eso es. No digo más que nada por los peques, que estén viendo los vídeos y digan, ¡wala! Se le ha ido la pinza. ¡Hala lo que ha dicho! Hombre, ¿cómo quedaría que yo dijera jolines, ¿no? Un poco viejuno. Viejuno. Jopelines. Cáspita. Hostia. Es una expresión que me gusta mucho de los dibujos animados antiguos. Cáspita. 95%. Sí, se me va un pelín la voz. Estoy muy cascado. Hoy no he parado, no he parado nada. No he parado en todo el día. No es solamente el trabajo de gamer, sino que hay otras cosas en la vida. Sobre todo después de lo que me pasó, pues obviamente tengo que hacer papeleos y un montón de cosillas, y es básicamente un no parar. Así que es muy normal que me veáis agotado. Habrá días que esté mucho mejor, más espabilado, con mejor cara.
y habrá días en los que me encontréis bastante cansadillo. Estos días atrás, como he estado descansando por culpa del ojo, pues me encontrasteis supongo que un poco mejor, ¿no? Con mejor aspecto, mejor voz. Otra vez vuelvo a estar cascado. Eso es. ¿Cómo se ha vuelto el campo cuadrado? Si no lo era. Creo que lo he limpiado en plan de corto aquí y sigo para este lado, ¿no? Sí. Y así lo he conseguido hacer cuadrado. Por lógica. Bueno, pues chicos. 96 y subiendo. 97. Bien. Un 3%. Sí, sí que nos da el campo entero, ¿eh? Lo dicho, me da que la entrega ya está prediseñada. Que no es que podamos entregar un 100% de material, sino que solo podemos entregar el porcentaje que nos pide el juego. De forma que podemos elegir si queremos el resto guardarlo o usarlo. Si un trabajo no te gusta, puedes optar por, bueno, ya tengo el 100%, paso. Yo ya sabéis que no soy así. Yo los trabajos los voy a completar siempre sí o sí, porque cuando completas un trabajo te llevas un montón de material. Esto, por ejemplo, en cuanto lo entreguemos, recordad que si hemos entregado un material previo que no era mío, pero que podía resultar interesante monetariamente hablando, era del trabajo anterior, básicamente lo que han hecho es quitarme mi beneficio, o parte de mi beneficio. Así que, efectivamente, me va a venir muy bien que al terminar el trabajo, al llegar al 100%, me quede todo este campo entero para limpiarlo. Espero que me deje. Eso es. 98%. Estamos a puntito. Esto lo voy a hacer de dos pasadas. Una para allá, vamos a ver si podemos hacerlo. Y otra para acá, sin hacer la cuña ni nada. Simplemente salimos al final y entramos otra vez. 99. Sí, se va a completar ya, ¿eh? Si se va a completar ya mismo, quiere decir que hemos entregado más, un poquitín más, de lo que deberíamos. Y eso contando con que el biogás, la planta de biogás, no esté a tope ahora mismo, lo digo. A ver, entramos por aquí. Después de esta toca la hileradora. Sí, porque esto tengo que alinearlo, si no va a ser una barbaridad. No estoy cogiendo ni siquiera lo que hay por fuera del campo, ¿eh? Ya hemos comprobado, en este campo a lo mejor no, pero en otros campos ya hemos comprobado que se puede sacar un poquito más de material, pero... Que cuesta un poquillo. ¡Oh! 99%, no me ha dejado acabarlo. Bueno, pues ¿sabes qué? Espera. Vamos a hacerlo al contrario para ver si puedo rascar un poquito más del terreno. Racanear es lo contrario. O sea, en plan de no voy a entregar tanto, me lo quedo. Voy a coger por aquí con el vehículo por dentro del recinto, pero el brazo va a estar por fuera recogiendo material. Luego, con la alineadora intentaré meter el material dentro de forma que podamos utilizarlo. Todo esto queda por fuera del campo, con lo cual tiene poco uso. De hecho, no me lo va a dar como el 100%, no me lo da como válido. Ya lo veis arriba que no avanza. Si avanza es porque está consumiendo en el biogás, no es por otra cosa. Porque esto ya no vale, esto es la parte de fuera del campo. Aquí casi llego a la cartera y todo. Muy bien. Y nos venimos para acá. Gira. El giro puede que me haga aquí una calva rara. O no. Muy bien. Aquí aprovecharemos poco porque hay árboles, pero más adelante sí que vamos a aprovecharlo, ¿eh? Bien. Esta máquina me encanta, ¿eh? Me permite sacar un montón de material. Material extra. Tal cual. Ya digo, yo estoy dentro del campo. Lo que saco es lo que queda por fuera. Que como yo estoy dentro, pues me lo está respetando. Me lo está permitiendo. Y... ¿por aquí también lo hago? Voy a intentarlo, a ver. Me meto aquí. Aquí ya lo he hecho, de hecho. Tengo aquí un trozo comido. Así que puedo comer un pelín más. Pero ya está, solo se quita. Muy bien, pues ya está. B, X. Le damos a la parte delantera. B, X. V, levántalo también, por favor. Hemos terminado. Esto lo voy a dejar yo por aquí, esto no me importa, no es mío. Sí, porque tenemos dos tractores, pero yo solamente voy a utilizar de momento uno. Voy a utilizar uno porque no quiero contratar a nadie para que haga trabajo por mí, ¿eh?
Eso es. Con dos tractores podemos hacer que uno haga un trabajo y otro haga otro trabajo. O sea, uno, por ejemplo, está haciendo el tema este que acabo de hacer yo ahora, que sí que podía hacerlo, mientras yo me encargaba a lo mejor de alinear, de hacer hileras, hileras, no alinear, de hacer hileras con el material. Bueno, pues nada, continuamos. No con esto. Bueno, no me topelléis. Ay, 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 ay. Vale, no hay coches. ¿Qué he visto? Un coche accidentado ahí. Ah, no, es un cartel. Lo veo en rojo y parece un coche accidentado contra un árbol. Muy bien. Pues entonces parece que tendremos que tener un poco más de material. No digo que el tiempo vaya pasando. Quítame, por cierto, el mapa. Eso es, que no me hace falta para moverme del 18 a la parte de la tienda. Está al ladito, además lo hemos hecho un millón de veces este recorrido. Ah, tampoco tanto. Pero 20 o 30 no se las quita nadie, ¿eh? Como no he hecho hierba yo por aquí. Además da la puñetera casualidad de que hay que entregarlo en el mismo sitio, ¿eh? Justo aquí al lado. Que no es que esta misión concreta me la pidan al otro lado. Es que fue muy raro, chicos, ya os digo. Cogí la misión y de repente ¡pum! 70%, digo, ¿qué dices? ¿70%? Si no me he movido, he sido coger la misión y ya está. Ya había sacado el 70%. Creo que es porque el biogás tenía un montón de material y me contó ese material. Es que si no, no me cuadra, no tengo ni idea. Vale, lo siguiente que voy a usar, a ver si lo veo, es esto de aquí. No hay ni que nificar ni nada, simplemente alinear. Eso es. Ah, por cierto, esto es una empacadora aparte, ¿eh? Esto, empaquetadora. Tendremos que alinearlo. Después de alinearlo, tenemos que pasarlo, a ver si me confundo de botón, por aquí, para crear las diferentes pacas. Pero esto, a diferencia de la que ya conocemos anteriormente, no me las hace paquete, solamente es una paca. Y luego tenemos que coger esta otra para convertirlas una a una en paquetes. Es lo mismo que ya hemos hecho, solo que una versión barata. A lo mejor la otra máquina eran 90 y tantos, si mal no recuerdo, mientras que estas dos eran, una era 30.000 y la otra son, no que sé, 40, 50.000. Entre las dos hacen el mismo trabajo que la máquina que a mí me gusta, que es la que yo me gusta comprar para evitarme este tipo de problemas, ¿vale? Esto van a ser dos vueltas, por cierto. Aparte de del tema de las hileras, va a ser dos vueltas, una para hacer las pacas y otra para empaquetarlas. O sea que es el doble de trabajo, por eso no quiero esta máquina. No es por otra cosa, realmente hacen el mismo trabajo, pero para mí es el doble. Muy bien. Esta, por cierto, es la que me gusta. Echa el material hacia un lado, por cierto, ¿a qué lado lo echa? ¿Hacia el lado derecho o izquierdo? Ahora lo miraré. Vamos primero a carretera, a ver. Se ponen los cacharitos estos que me gusta, por cierto. Ah, esta es la pequeñaja. Vale, vale, ya está. Ya sé hacia qué lado se ponen. Lo sé porque tenemos la... ¿cómo se llama eso? Bueno, es una especie como de lona pequeñita en blanco. Esta lonita que tiene justo aquí detrás. Se supone que es una lona. O un cacharro de metal o algo así cubierto. La cuestión es que eso echa el material hacia un lado. Así que si lo tenemos hacia el lado derecho, vamos a tener que ponernos dentro del recinto por el lado izquierdo, para que el material entre hacia adentro, ¿vale? Ahora lo veréis. Y vamos a tener que pegar unas cuantas vueltas. No quiero hacer una sola hilera. Sería una barbaridad. Pero al menos todo lo que haya por fuera, meterlo para adentro. Así podemos aprovechar al máximo el campo, incluso la hierba que no es del campo. Y hemos llegado. Bueno, este es el 19, es el de arriba. Vamos a alejarnos un poquito. No mucho, no hace falta estar muy lejos. Vale, ya estamos aquí. Vamos a darle a la X y nos posicionamos en la entrada del campo. Un segundito. Que me pongo yo en posición. Sí, esto es muy pequeñito, ¿eh? A ver, el problema es que como tenemos un montón de hierba en la parte de afuera, voy a tener que sacar el vehículo para poder meter eso hacia adentro. Pero claro, si el vehículo sale demasiado y toco lo que es el borde, me saldrá el mensaje de que no puedo coger ahí material porque no estoy dentro del campo. Eso quiere decir que lo que quede por fuera y no podamos coger, se queda fuera. Hasta que nosotros consigamos una hileradora mejor, que sea mucho más amplia y que meta el material para adentro. Con eso os lo digo todo. Vamos a intentarlo. A ver si lo hacemos bien. Sería B y V. Y todo esto, ¿veis? Me está saliendo el cartel de que no puedo meterlo. Ah, pues sí lo está haciendo, ¿eh? Vale, vale, vale. Lo que no voy a poder meter es esto que está a este lado. Vaya por Dios. A ver si me deja. Sí,
que me deja, sí. Bien, bien. Espera, espera, que se me ha ido un poco el santo al cielo. Todo esto para adentro, venga. No sé si me deja. Y ahora esto hay que volver a empujarlo un poco más hacia adentro. Ojito con los bordes, porque los bordes se salen del todo. Si ya está de por sí casi fuera, al estirarlo un poquito lo que hace es que lo saca más, ¿vale? Así que tenemos que hacer... Yo creo que haremos el circulito. Haremos la vuelta y otra vuelta para meter todo el material. Y luego ya todo encuadrado y hacemos las hileras. Yo voy a hacer al menos tres, para que no sea una demasiado gorda, que me haga pacas cada 3 milímetros. Bueno, eso es una pasada. Cuidado bien, que quiero coger esto. Ahí, bien, 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 bien. Ojito, que me salgo demasiado. ¿Veis? Ahí ya, no sé si lo ha cogido. Espero que sí. Muy bien. Bueno, pues chicos, un montón de vueltecitas que voy a dar. Vamos a ver cómo hacemos este campo. Yo iré haciendo el dibujo. En principio lo que es todo lo de fuera hacia adentro, ¿vale? Simple y llanamente eso. Luego ya voy a hacer las hileras. Chicos, me centro en este trabajo y enseguida estoy con vosotros. Ya sabéis cómo va la cosa. Música, maestro. Vale, aquí estamos haciendo el último arreglo. Eso es, un pequeño giro para meterlo todo para adentro. Chicos, a ver, creo que tenemos bastante distancia ganada a lo que es el borde, con lo cual vamos a hacer hileras. Dije tres. A ver, lo suyo sería hacer tres, ¿vale? Ya hemos metido un montón de material de afuera hacia adentro, con lo cual, si empezamos a hacer las hileras directamente desde aquí, sería una hilera muy gorda en un lado, una hilera muy gorda en el otro, y todo lo que hay en el centro directamente al centro. A ver si puedo hacer eso. En principio, para hacerlo debería de ponerme a este lado. Vale, un momentito. Sí, sí, quiero ser ordenado, porque si hago solamente una hilera con todo lo que tengo aquí, ya os digo, va a ser terrible para recogerlo, ¿eh? Recordad que las pacas las hacemos, o sea, en el otro trabajo era una paca cada 10 metros. Con lo cual, si es muy, muy gordo lo que hacemos aquí, vamos a tener un problemón. Espérate, ¿el campo es esto? Pues he metido más bien poquito, ¿eh? A ver, estoy viendo el corte del campo justamente aquí. O sea, que hemos metido esto. ¿What? Madre mía. Bueno, vamos a intentarlo, venga. Que no quede. Le ponemos directamente aquí y pa'lante. Oh, ya lo hemos echado afuera, madre mía. Espera, 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 espera. Espérate, espérate, espérate. No, no, levanta, levanta. Es que lo hemos echado afuera. Ha sido empezarlo y ya lo hemos cagado. Sí, sí. ¿Me tiene que dar más vueltas, en serio?
Yo por mí, a ver, que no pasa nada, pero... Joder. Mete esto dentro. Vale, lo hemos recuperado. Creo que... Me lo voy a tomar con calma, ¿eh? Vamos a dar una vuelta, una o dos vueltas más. Esto hay que meterlo para adentro. Fuerte que esta cartera no hay nadie. Esto hay que meterlo para adentro. Así que... Por aquí vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y nada, a seguir dándole caña. Al lío. Espera, espera, ¿qué haces? En marcha y para abajo, eso es. ¡Hala! ¿Veis? Ahí me he dejado un material. Vale, un segundito. ¿Veis? Ahí. Muy bien, todo para adentro. Claro, si ajusto demasiado, como esto es tan pequeñajo, acabo dejando material por fuera y eso no me interesa, y lo he vuelto a hacer. Jo. Ajustando, ajustando, pues al final... Tío, venga, hazlo bien. ¡Hala! ¡A por ello! Sí, vamos a meterlo un poquito más. Eso es. Un poquito más para afuera. He pegado un montón de vueltas, pero siempre con el montón en el centro. Claro, la máquina no es que sea muy grande, ¿vale? Luego, si hacemos el montón hacia adentro, todo lo que estamos haciendo es básicamente empujarlo un poquitín, y yo no me he dado ni cuenta, he seguido haciéndolo. Ahora mismo estamos haciendo lo mismo que antes. Vamos a intentar abrirnos un poquito más para que haya un recorrido mucho más grande del borde. Eso es. Cuidadín, aquí también. Vale, media vuelta, que te has dejado ahí un poquito. Ahí está, de lluvia y para adentro. Y vuelta a empezar, de lluvia. Y sí, chicos, es lo que hay. Si lo que queremos es mucho material, de lluvia para adentro. Ahí estamos. De lluvia. Y ahora vamos a hacer esto intentando ponerlo un pelín más recto, ¿vale? Uf, esto va a ser un caos terrible. Directamente desde aquí, a ver si puedo meterlo. Ahí. De lluvia. Y C, no, B y V. Y para adentro. No te metas tan para adentro que se sale aquí el material. Vale. Con la rueda. Intenta mantener la rueda pisando el material. Que es bastante distancia. Bien. Esto ya está más recto. Bien, 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 bien. Me mantengo ahí. De hecho, me mantengo, tío. Ahí. Un poquito más de material. Bien. Ahora por aquí, ¿eh? Cuidadín, cuidadín, cuidadín. Y un pelín más recto, eso es. Justísimo, justísimo. Vale. B y V, este hay que meterlo. Adentro, colega. B y V. Bueno, le hemos ganado más espacio, eso seguro. Y ahora vamos a hacer lo contrario. Desde aquí, desde dentro. Más o menos. Aquí. Vamos a intentar mantener el cachorrito este, el tope, esto, mantenerlo en la hilera, de forma que todo el material vaya a caer justo, justo en lo que es en la hilera, ¿vale? Eso es lo que quiero hacer. A ver si lo consigo. Me llueve. Y para adelante. Y con esto nos hacemos una única hilera enorme por la parte de afuera. Chapo, chapo. Perfecto. Respetando que el material se encuentre dentro del campo, no fuera. Porque ya os digo yo que a la hora de recoger, si esto cae por fuera, no lo podemos recoger. Podemos meterlo dentro, fuera, moverlo y tal, mientras estemos con el vehículo dentro del recinto. Pero lo que es recogerlo, recogerlo, solo si está por dentro. Muy bien calculado, sí señor. Y creo que voy a utilizar este pico para poder terminar aquí lo que es la hilera. Tal cual.
Porque además justamente me pilla fin de campo aquí. ¿Vale? Eso es. Un poquito más. Hasta ahí. BV. Y ahora metemos para acá adentro. What, se le ha ido un poquito el vehículo, ¿eh? Eso es. Para adentro, tío. Y lo mismo. Simplemente nos ponemos en posición. Que no corte la otra línea. Aquí. BV. Y ala. Para adentro. Esta línea será muy gorda. Puede que tenga algún problema para cogerla. Pero eso va a intentar. Muy bien. Y ahora lo único que tengo que hacer es coger todo lo que hay por dentro y compactarlo en una única hilera. Y así tenemos las tres líneas. Listo. Listísimo. Puede que la del centro sea más gorda que el resto, pero igualmente la vamos a hacer. Sí, sí. No quiero muchas más. No quiero en un campo como este, que no es gran cosa, tener aquí un montón de hileras y un montón de trabajo. Un poquito que aquí nos salimos un poquito del margen. Y esto vamos a abrirlo. Tal cual. Vale. PV. Y lo mismo hacemos por aquí, aunque solo sea para cerrar esto. Adentro. Eso es. BV. Y listo. Ya lo tenemos. Vale. Bueno, pues vamos a hacer el resto de aquí dentro. Voy a empezar por aquí mismo. Voy a intentar hacerlo lo más recto posible. Desde aquí. Hombre, hay que hacerlo al revés. Vamos a hacerlo por la otra parte. Sí, sí. Hay que meter la línea hacia adentro, no hacia afuera, ¿eh? Ya iba a hacerlo mal. Si lo hubiésemos puesto en marcha, habríamos echado el material de dentro hacia afuera. Lo que quiero es echar el material, todo lo que hay aquí, hacia adentro. Además está muy bien por aquí porque tenemos justo, justo un camino recto, completamente recto hacia adelante. Y sí, mucho trabajito, ¿verdad? Esto de alinear es, bueno, a mí resulta divertido, aunque es una molestia porque realmente no hay nada remunerado, no te pagan nada por hacer esto. Simplemente, bueno, es hacerlo para luego hacer una recogida limpia. Es pum, 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 recogido. Esto es un extra. Pero es un extra muy relajante, es como cuando alimentas animales, les pones el agua, les pones no sé qué, para que los animales estén produciendo, ¿vale? Es un trabajo no remunerado, les ponemos comida, agua y tal. La parte buena es que luego hacemos uso de los animales para diferentes cosas. Que ya lo veremos. Por cierto, ya me hice auto-spoiler, ya vi los animales. ¡Madre mía! Ya veréis cuando los utilicemos. Me hice auto-spoiler sin querer. Porque me puse a ver mods de otros gamers y me encontré con alguna cosa curiosa. Así fue como aprendí el tema del ensilaje para las vacas, vaya. Y de hecho es obvio que iba a hacerme auto-spoiler porque claro, si voy a ver el tema del ensilaje... ¿Quién come ensilaje? Pues las vacas. Haciendo el tema, el mod este... Ah, espérate, me he metido mal. Sí, porque si lo que quiero es hacer aquí una hilera, vamos a empujar esto para allá, ¿no? Hacia adentro, chicos. A ver, espérate. Para acá. Ahí más o menos. Y le damos a BV. Todo para adentro. Una única hilera, ¿recordáis? Bueno, pues aprendiendo a hacer el tema del ensilaje, no haciendo, aprendiendo a hacer el ensilaje, eso ya sabemos hacerlo. El tema del mod para el sistema automatizado del ensilaje, es decir, metemos los productos y el sistema nos lo hace solito. Es un silo, el que le metemos todo y él ya nos lo va haciendo. Nos va haciendo la ración mezclada, no el ensilaje. Y creo que también hace ensilaje. Primero hace una cosa y luego hace la otra, no sé. La cuestión es la siguiente, le metemos el material, él nos va a hacer toda la mezcla y punto. Y obviamente en el vídeo en el que mostraban eso, luego sacaban el material y se lo daban a las vacas. Con lo cual, ya he visto las vacas. ¿Qué le vamos a hacer? Y sí, es lo que yo creía, están muy, muy bien hechas. ¿He visto todos los animales? No. Las gallinas me parece que las he visto de refilón, pero ni me fijé. Y los caballos, pues no sé si lo que vi fue de este juego o fue de Farming Simulator 19, la verdad, no me acuerdo. Pero las vacas sé que las he visto. Están muy bien. Y creo que hay cambios, ya veremos, ya veremos. Creo que hay bastante cambio con el tema de los animales. Yo no sé deciros muy bien la cosa porque no me he fijado en ello, no he querido fijarme. Pero vamos a ver, por lo pronto sé que van a tener texturas muy mejoradas, ¿eh? Espera, espera que la cagamos. Ahí. Me llueve, es que me he dejado una brizna y no me gusta. ¡Adentro!
¡Hala! Pues ya estamos a medio camino, chicos. Solo nos falta hacer esto una o dos veces más en un sentido y en otro y ya está todo hecho. La línea del centro también. Es más, por el centro podríamos hacer un par de líneas en lugar de solamente una enorme, porque estoy viendo mucho material solamente en este trozo. Si lo fusionamos con el que está allí, telita. A lo mejor por el centro dividimos y ya está. Dos líneas. ¿Qué decís? A ver, de momento llegamos aquí. Aquí tengo que hacer maniobras porque este piquito de aquí me va a molestar un poquillo a la hora de hacer mi hilera. Lo que voy a hacer es ponerme en posición, así más o menos, para que esto me lo meta hacia allá. BV, ¡pum! Y otra posición más para meterlo a este lado. Aquí, cuidadito, BV, ¡pum! Y listo. Y ahora me voy por esta hilera hacia adentro. Un poquito más adentro, sí. Más o menos, ahí, BV. ¡Pum! Ahí ya me lo está funcionando las dos hileras. Queda, queda, ¿eh? Creo que al menos cuatro vueltas por el tamaño de lo que es el núcleo, el centro. Cuatro, puede que cinco. Tampoco hace falta ser muy, muy quisquillosos, chicos. No vamos a hacer una hilera perfecta, rectita, ni mucho menos. Es simplemente hacer una hilera para hacer una vuelta y ya está, ¿eh? No es otra cosa. Al meter la máquina es pum, pum, pum. No quiero hacer mucho más. Hombre, ya que me estoy pegando la paliza con esto, ¿qué menos? Vale, hemos llegado hasta aquí. BV. Esto no lo voy a dar por este lado porque ya hemos... bueno, sí, vamos a darle, sí, sí. Cuanto más le demos, más lo metemos hacia el núcleo. Es buena idea porque luego nos vamos a arrepentir si no lo hacemos. Me has dejado un material. BV. Y BV. Y chapó. Media vueltecita por aquí, aunque solo sea para meter este piquito hacia adentro. ¡Pum! Y ahora para allá. Gira la rueda. BV. Todo recto. ¡Jo! Esa brizna, a la hora de recogerla, no es por ser quisquilloso, es que a la hora de recogerlo vamos a tener que hacer aquí maniobras para poder recoger ese trocito que, por cierto, se ha quedado ahí. ¿Qué dices? ¿What the fuck? BV. Ahora. Solo para coger esa mierdecilla que se nos ha quedado en un rinconcito, iba a tener que dar una maniobra. Que lo iba a hacer. Yo soy así. Si me queda material.
Bueno, pues chicos, aquí tenemos lo último del alineado. Como os dije, vamos a hacer aquí tres hileras. Bueno, al final han sido cuatro, pero porque he querido dividirlo, ya que esta ya de por sí es enorme. Eso es. Mi V. Esta de por sí ya es enorme. Imaginaos con la otra, sería mucho más. Casi, casi el doble. Esto lo sacamos fuera, ya no hay que hacer nada más por aquí. Está todo, por cierto, dentro del recinto. Para poder cogerlo cómodamente, le damos aquí a la Q para soltar. Ahí te quedas. Adiós, muy buenas. Y vamos ahora por la máquina para empacar. Y luego vamos a empaquetarlos. Tal cual. Cosita rápida. Estoy pensando... ¿Para qué quiero yo el otro vehículo entonces? Es que nos han puesto uno más. A ver, no sé cuál de los dos tiene más potencia. Sinceramente no lo sé. Puede que nos convenga dejar uno de los dos para el tema de lo que es recoger el material. Recordad que la máquina que usamos para recoger puede llegar a pesar bastante, sobre todo con las pacas. Yo cuando lo pesé en el con el vehículo anterior, con la recogida anterior y tal, cuando lo pesé me estaba saliendo ahí, creo que fueron 17.000. ¿Recordáis que lo probamos a ver qué era? Que no sabía que era un peso. En la parte del biogás, por cierto. Salió 17.000 y no estaba completo, estaba solamente por la mitad. Tendría creo que 5 o 6 pacas. 7. Porque van de 3 en 3 y me sobraba una. Eran 7 pacas más el vehículo más el remolque. Y eran 17.000 kilos. Lo digo porque no sé si el otro podrá con el material. No sé si será este el más potente. No tengo ni idea. Lo probaremos igualmente, así que... Eso es. Dejaremos el material, por cierto, en el recinto. Y entregaremos una paca. O entregamos más e intentamos venderlo. ¿Qué hacemos? Estoy indeciso. Igualmente de aquí van a salir bastantes pacas. Yo diría que al menos van a salir 6, tal vez 7. Lo digo porque vamos a empaquetarlas una a una. O sea, esto va a ser, vamos, trabajito, trabajito. A esto me refería. Este tractor tiene pinta de ser más tocho que el rojo, ¿vale? Esto parece de juguete. A lo mejor este no puede con este remolque. Por cierto, nos han puesto el remolque más grande que hay. Yo tengo uno, me da igual usar uno u otro, porque el material lo soltaremos y el sobrante lo guardaremos con el resto. Así que me da igual. Tú no me líes, venga. Nos enganchamos tal que... Ahí, vámonos. ¿Puedes? Puede y a tope, muy bien. Vale, vale, perfecto. Entonces va a ser que el otro... O sea, este es el tocho, el otro es el pequeñajo. A mí me lo parece, parece como de juguete. No sé, con las ruedas un poco abiertas y todo, ¿no? No sé. No sé, no sé. Tendríamos que mirar la marca. Este creo que es un... A ver, no lo veo, no lo veo. Un momentito. Habría que mirar la marca. Sería un Fendt, el 314 Vario. Pues simplemente nos vamos a la parte del material y buscamos el... Dentro de lo que es la marca... Hostias, cuidado. Dentro de lo que es la marca podemos ver el tractor en cuestión. Aunque tampoco es mucha ayuda porque recordad que se pueden cambiar los motores. Podemos comprar un tractor que tenga a lo mejor entre, pongamos una cifra, ¿vale? Entre 200 y 450. Yo no sé si le han puesto el motor de 450 o le han puesto el motor de 200. Esa es la única parte mala, pero por lo demás podemos averiguar la marca y el tipo concreto de tractor que nos han puesto. Saber si es de primera, del primer rango, del segundo, del tercer rango. Ya sabéis que los tractores tienen tres rangos. El primero es el más bajo, el medio suele ser bastante curioso. Yo no lo considero una elección. Y luego están los del tercer rango que suelen ser muy potentes, ¿vale? No todos, pero mira, aquí le está costando un poquillo, ¿eh? No todos, pero son bastante potentes. Por mi experiencia, yo usaría mi tractor, que es del rango 1, hasta que pueda comprarme uno del rango 3, ¿vale? Lo digo porque ya de por sí es el mejor de todos los que yo podía comprarme y no creo que me vaya a dar ni un solo problema. No creo. A excepción de lo del enganche delantero, el contrapeso que ya me lo dio. Y bueno, vamos a empezar. Venga, hemos llegado. Siempre entramos por un lugar concreto. Vamos a darle caña, venga. Sería la B. La V. A recoger. Ah, por cierto, espera, espera. Antes de coger nada, ya he cogido algo. Le damos a activar la automática. Sería con la Z. De forma que me eche las pacas. Cuando empiece pi, 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 que me las eche, ¿vale? Que no tenga que estar yo echando la paquita. Sé que me he dejado con el material, no pasa nada. Mientras no me deje demasiado. Ojito, 100%, eso es. Nos echamos para atrás y esperamos. Ahí tenemos la primera paquita, qué bonita que es. Qué limpita salió. Ojito, para adelante.
ya hay... Son muy gordas las hileras. Puede que me deje bastante material. Ojito. 100%. ¿Veis? Si son muy, muy grandes, muy gordas las hileras, muy llenas de material, vamos a tener que echar una paca cada muy, muy pocos metros. Con lo cual, esto va a ser, vamos, el nunca acabar. Dije 6, ¿verdad? Llevamos 2 en una sola hilera. Y es la hilera exterior, que no es la más gorda. Un poquito más. Creo que la más tocha es la última que hicimos. Además, me tengo que quedar un momento parado porque estamos en cuesta abajo. Y si no las paro, empiezan a rodar. No me interesa, obviamente, que rueden. Quiero que se queden por aquí para poder luego recogerlas. Veremos a ver si al empacarlas, al empaquetarlas, se me salen rodando. Ojito, 100%. Atrás. Y... A ver, espérate. Y... Quieta parada. Listo. ¿Veis? Se van rodando. Madre mía. Para atrás, que la va a echar aquí. Ok. Perfecto. Pues para adelante. Céntrate bien. No dejes mucho material. Es que es tan gorda, tan grande, que puede que me deje material por aquí, en el rincón. 100%, cuida bien. Aquí tengo que hacer maniobra, seguro. Segurísimo. ¿Ya? Pa'lante. Mira, de momento va bien. Ahí me ha dejado un poco. Vale, pues sí, media vuelta. Por favor. Porque me ha dejado un montón. Si es un puntito, bueno, después le doy un repaso y ya está. Eso es. Y este puntito también. Chicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya llevamos 6 pacas. Dije 6 pacas porque no tenía conciencia del tamaño que tenemos aquí, ¿eh? Venga, vamos a coger por afuera. Ya decía yo, en los campos más pequeños, cuando nos han puesto a recoger pacas, si os fijáis, nos ponen siempre los cuernos esos para coger las pacas y levantarlo, ¿vale? Que no me gustan. ¿Tú dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, no. Me pongo aquí en medio a ver si la paro, ¿eh? No ha hecho falta. Muy bien. Que si no la pierdo. Chicos, que se me va para allá. Es que la pierdo de vista, vamos. ¿Qué estaba diciendo? Se me ha dado el salto al cielo. Ah, en los terrenos pequeños, en el 14, en el 15 y tal, nos dan para coger las pacas en los cuernos. Lo que es la parte delantera y trasera del tractor para poder coger las paquitas. Porque por la general suelen darnos, no sé, 2, 3, 4 pacas. No mucho más, ¿eh? Ojito. Guay. Se detiene. Es que estamos justo en dirección contraria. Yo antes lo paraba con el remolque, pero ahora mismo lo tengo que parar con mi cuerpo o con lo que surja. 100%. Echa para atrás. Va, perfecto, se frena, bien. Jo, que a veces da la impresión de que no lo va a frenar, ¿eh? Nada lo va a frenar. Bueno, pues estos trabajos suelen darnos muy poquito material, con lo cual, claro, obviamente nos dan las tenazas esas, los que son los cuernos, para coger el material y soltarlo, ¿no? No nos van a dar ahí... Pero en este trabajo, si os fijáis, nos han dado un remolque para... Me voy a poner aquí en medio, así consigo pararlo. Nos han dado un remolque para coger pacas. Eso, ya de por sí, me... Creí que se iba a bajar. Me da a entender que van a ser muchas. Van a ser muchísimas. Yo diría que al menos 2 vueltas, tal vez. ¡Hala! Otra más. No caigas, por favor. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Fatiqueta! ¿Pero qué? ¡What the fuck! No puedo pararla, ¿eh? ¡Párate! ¡Ay, Dios mío! No puedo pararla. Hay que ir por ella. Sí, sí, se nos va del mapa. Es lo último que quiero. ¡Pum! ¿Ya? ¡Ea!
Pues nada, volvemos otra vez a la línea. Por eso no quería hacerlo así. Hacia arriba, mejor hacia abajo. He tenido suerte con las otras, esta directamente se me iba. Es que ya me ha pasado. Venga. Arriba. Ya. Da la vuelta. A ver si la suelta en una dirección buena. Ahí, bien. Ah, perfecto. Y volvemos a entrar. No había hecho eso nunca. Simplemente lo he intentado hacer así a ver si me sale bien. Y me ha salido. ¿Algo salgo? Se te va un poquito. Para acá. Para adentro, venga. No lo he hecho bien, ¿eh? Eso es. Y para adelante. Que me he dejado una mueca por aquí en medio. Ya la he cogido, creo, al darle la vuelta atrás. Seguimos. No, mueca. Bueno, no está bien dicho, ¿no? Una pizca, una brizna. Un cachito hierba. Ojito, ¿eh? Me he quedado pillado. Vale. Chapo. Y ahora tenemos que irnos por esta hilera para adentro. Antes terminamos esto, ¿eh? Pa, 100%. Sí, otro 100%. Me he hinchado. Ok, siguiente. Y ahora aquí aprovecho para coger estas dos brindas que me quedaron antes. Y punto. Ya está. Vámonos para afuera. Vamos a empezar con la hilera grande. A ver cuánto me da. Esto ya os digo que va a ser muchísimo. Puede incluso que tenga que pegar una segunda vuelta porque es muy grande, ¿vale? Es una hilera bastante amplia, ya que tiene mucho material. Y si no lo meto muy, muy centrado, puede que nos dé aquí algún problemilla. Nos deje una línea o algo. Joder, ya os digo. Ahí está, 100%. ¡Hala! Pues acabamos de entrar, ¿eh? Alguien me dijo también que podía cambiarles el tamaño. Lo sé. Puedo cambiar el tamaño, pero creedme, por experiencia, ya me pasó en otro mapa. Por probar, por hacer cosas con el tema de las pacas y tal. Digo, uy, qué guay, se pueden cambiar de tamaño. Bueno, pues cogí un tamaño grande, muy bien, muy bonito. Un tamaño, no sé si esta máquina fue o fue otra. Un tamaño de 180. A la hora de hacer las pacas, la máquina que la cogía, no las cogía. Tal cual. O al recogerlas, la máquina que recoge, pues no las podía coger. Me dan problemas. Y como no quiero tentar la suerte, no quiero ver problemas, no voy a tocar nada del tamaño, que se quede como está. De hecho, esta máquina creo que no se puede cambiar el tamaño, porque a mí no me da la opción, ¿no? ¿O qué? Apagar, abrir el menú. Menú de la IA. Ah, claro, el bot. Creo que con esta máquina en cuestión no se puede cambiar el tamaño, creo. Entonces fue con otra. Hostias, ¿cómo llena eso? ¡Hala! Otro 100%. What the fuck? Quieto. ¡Para adentro! ¡Guau! Otro 100%, ya os digo. Esta línea es muy, muy tocha. Quieto, parado. Mirad que entre una y otra y nada. Aquí muy pocos metros de diferencia. ¡Tú, quieta! Si me voy, ¿te vas? Sí. Vale, ahora se ha quedado quieta. Uy. Pues otro más. Quieto, parado. Ahí lo deja. Y... perfecto. Para adelante. A la hora de hacer los empaquetados, también tenemos que tener mucho ojo porque después de empaquetar la suelta, ¿vale? No sé cómo lo va a soltar porque esa máquina no la he usado. Pero no me fío. Ahí lo suelto. Bien, para adelante. ¿Habrá aquí otro 100%? No creo, ¿no? Guau, pero casi. Casi, ¿eh? Uy. Bueno, pues chicos, esta hilera que me queda la voy a hacer desde arriba hacia abajo. No voy a hacerlo como la otra, como hicimos la del lado. Porque me consta que si lo intento, voy a empezar a perder pacas hacia abajo, ¿vale? Vamos a dar aquí a la B y a la V, por favor. ¿Sube? ¿No sube? Ahora. Sí, hacia abajo, un poquito más de trabajo, pero igualmente lo hacemos. Voy a coger por aquí en medio. Y por aquí.
y hasta ahí. B, V y para adelante. ¡Hala! Suelta la paquita. Bien, bien, bien. Todo para adelante. Justamente por ahí. Eso es. También me habéis comentado en los textos, los comentarios de los vídeos, que están poniendo más cositas, más máquinas de estas. Ahí creo que me habían dicho, creo que fue Salvador, no estoy muy seguro, ¿vale? Pero creo que fue Salvador quien me dijo que estaba mirando por una máquina que tenía también recogida por la parte de atrás. Chicos, hay una máquina que hace ese tipo de trabajos, ya las recoge y las pone, las alinea, ¿vale? A mí ya sabéis que me gustan las que hacen en pagas cuadradas porque son mucho más fáciles que las redondas. Pero en este caso, y como tenemos que hacerlo rápido y barato, yo ya me compré la máquina de las pacas redondas, no las cuadradas. Lo digo porque la máquina que hace la recogida y empaquetado directamente cuesta 90 y algo. Sí, es cara, pero ya está. Entre esa máquina, la de recogida, ya tenemos ya tenemos los paquetitos de ensilaje. Ojito, y nos quedamos con un montón de material. Esto no podemos utilizarlo, eso da igual si lo cogemos. Ya no nos va a dar un 100%, vaya. Igualmente lo cojo, no lo voy a dejarlo por aquí tirado. Vea. Un 32%. Si pudiéramos limpiar un poquito más el margen, pues podríamos a lo mejor ganarnos una paca más. Pero da igual, porque ya le hemos sacado. Mirad, todo esto es margen. Todo esto que está por aquí es margen, ¿eh? Recordad que dejamos. Aquí el campo está terminando justamente en este recinto. Y nos hemos recogido todo lo que está aquí. Así que no voy a apurar. No voy a apurar más porque sería simple y llanamente gastar tiempo y paciencia. Voy a dejar esta máquina por aquí, que no moleste mucho. Aquí mismo, me da igual. Fuera. Sí, sí, porque ¿para qué voy a usar el otro tractor si ya tengo este? Ah, por el tema de las vueltas. Claro. Claro. Voy a dejar este tractor por aquí. Espérate, vamos a sacarlo del campo. Eso es. Y yo me vengo en el auto guardado. Yo me vengo en el mapa directamente aquí, ¿vale? Pum. Sí, sí, y así me evito otra vueltecita. Con este vamos a coger el de empaquetado. A ver si puedo con él. Si puede, pues ya está. Luego traemos uno de los dos tractores para acá. Posiblemente el verde, que es el que parece que tiene más tirón, más fuerza. Ha podido sin ningún problema con todas las máquinas, así que yo vendría con él. Y cogeríamos esta máquina para hacer la recogida de las pacas. A ver si puedes con esto, tío. Una cosa que no he visto que hayan añadido, no sé si está añadido o no. Cambia modo de acción cuatro ruedas. ¿Se puede hacer eso? Control I. ¿Cuatro ruedas? ¿Qué? Control. A ver. No sé, déjalo así. Dirección delantera. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Control I. Izquierda. ¿Qué? En diagonal izquierda. Ah, ya lo veo. Hostia, es que porque ya es esta. No, no. ¿What? No, no. Cuatro ruedas. Eso es. Uf, dirección en las cuatro ruedas. De forma que podemos manejar el vehículo cómodamente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Salimos a carretera. Lo de diagonal es porque con esta recogida creo que nos vendría muy bien el diagonal, ¿eh? Tenemos un coche justo detrás, uno blanquito. Me da igual, no te voy a dejar pasar. No. No. Que me adelanta el tío, que no, que no. Si me mantengo dentro de la carretera no me va a adelantar. Lo que sí puedo hacer es empujarme. Ojito, está muy cerca el tío. ¡Caga tu padre! ¡Aléjate, hombre, que me vas a dar! ¿Y si freno en seco? Bueno, si freno en seco me como el coche fijo, fijo. ¡Segurísimo! ¡Hemos llegado! Sal de aquí. ¡Uf! ¡Madre mía! Vale. Lo que os decía es que el diagonal creo que vendría muy bien para esta máquina. A ver cómo funciona, porque ya os digo que esta no la he utilizado. Creo que una vez de prueba la toqueteé, pero ya está, ¿eh? A ver, le damos a la X. ¿Qué hace esto? Vale. No sé si le hace falta diagonal. Simplemente lo meto así y ya está, ¿eh? No, está bien. A ver, recógeme la paquita. ¿Cómo la recoges tú? Que se me va. ¿Qué dices? Oh, vale. ¡Hala! ¿Esto va a ser lentísimo? ¿Qué me estás contando? ¿Tenemos que hacer esto con todo lo que hay aquí en el campo? Madre mía. Y el soltado no es automático, ¿verdad? No, pero podemos hacerlo. Activado.
Nos quedamos un segundo para asegurar que la paga no se va. Vale. Y continuamos con la siguiente. Vengo por ti. Toma. Bueno, pues chicos, una a una, a por ellas. Tenemos la última paquita. La última, ¿verdad? Espero que sí. Es la última que nos queda por recoger, por convertir en bueno, en una paca de ensilaje. Y espérate, que no se caiga. Ahí, muy bien. Chicos, este vehículo vamos a apartarlo tal cual. Vamos a apartarlo aquí mismo, porque lo que quiero ahora es coger el siguiente que lo hemos dejado aquí. No, ya estaba arrancado. Vámonos. Dale caña. Se me va notando el cansancio del ojo, de hecho lo tengo cada vez peor. Normal, es muy normal. Normal porque tengo un monitor de frente, ¿vale? Primero terminamos el vídeo y luego ya me dedicaré a descansar un poquitín antes de continuar grabando y montando. Hostias, ¿qué ha pasado? What the fuck. Hostias, que me he ido por el afuera del mapa. Hostias, espera. Claro, he cruzado el bosque, pero en lugar de irme en línea recta hacia la carretera, me he ido hacia afuera. Recordad que por aquí teníamos el fin de mapa. Así que me he chocado con el fin de mapa, tal cual. ¿Veis la casa esa que está aquí justamente? Bueno, pues la casa me indica dónde está el fin de mapa. Si te vas por detrás de la casa, te comes el mapa. Si te vas por delante, te vas a la carretera que justamente está aquí, que es la que yo quiero atravesar. Señor, nos hemos comido justamente esto. ¿Veis? Solo que aquí está un pelín más adelante, está aquí, exacto. Pero no hay nada que me pare, simplemente es un muro invisible, con lo cual el tractor se lo ha comido, aquí lo tenéis. No se puede ir por detrás de esta casa a menos que quieras... Oye, aquí habrá juguetes. A menos que quieras tentar la suerte. Pues no hay juguetes. Te sería un puntazo poner un juguete por aquí ya que es el fin de mapa, ¿eh? Qué raro. ¿O lo he cogido ya? Ni idea. Me voy en mi vehículo. Ahí viene uno que viene justamente de otro mapa. Viene de otro. ¿Por qué ellos sí y yo no? Ni idea. Ellos sí que pueden. Recordad que este trabajo sigue en vigor. Todo lo que hemos hecho ha sido gratis. Todo es para sacar un poco más de material, porque realmente no hemos avanzado nada. Ahora vamos a coger el remolque y empezamos a coger paquitas. Todas las pacas que cojamos, todas sin excepción, vamos a dejarlas en el sitio donde se recogen las pacas, a ver si terminamos el trabajo. Y una vez que eso ocurra,
Si se van todas las pacas, bueno, pues mira, dinerito para el bolsillo. Y si no se van todas las pacas, las que sobren las ponemos con el resto y las dejamos ahí hasta nueva orden. Tal cual. Además, puede que con todo este trabajo que ha habido de campo, con todo este tiempo de trabajo, puede que haya quedado más hueco. ¿Qué? ¿Cogemos este o cogemos el mío? Yo sé que el mío... Bueno, da igual porque estamos cogiendo... Espera, ¿sabes qué? Soy idiota. Me vengo con el tractor cuando tengo este preparado. Este es el mío. ¡Hala! Este además sé que puede con el material, ¿eh? Sí, sí, voy con el mío, voy con el mío. Voy con este porque si me tengo que quedar con el material, por ejemplo, si yo ahora entrego las pacas y me da el 100%, entrego el trabajo y me quedo con el resto y no tengo que hacer ningún cambio. Si terminamos el trabajo y aún tengo que hacer recogida de pacas, pues tendría que soltar el vehículo ajeno. O sea, tendría que quedarme con la misión hasta que termine de recogerlas. O bien, soltar el vehículo e irme con el mío a recoger las pacas. Sea como fuere, me queda muy claro y no voy a tentar la suerte que tengo que recoger las pacas en el recinto. Todas las pacas. Antes de terminar el trabajo, porque recuerdo que en Farming Simulator 19 una vez lo hice en plan de, bueno, terminamos el trabajo y luego las recojo. No. Es más, eso me pasó con pacas de algodón. No sabéis cómo me dolió eso, chicos. Tenía al menos dos pacas de algodón en el campo ajeno. Y yo pensando, bueno, cerramos la misión. Vamos a por las pacas y nos ganamos un dinerillo. Perdí todo el dinero de esas dos pacas. No sé cuánto sería. No sé cuánto sería, pero lo perdí. ¿Qué le vamos a hacer? Este tractor le pesa un poco el culo cuando tenemos que coger este tipo de remolques, ¿eh? Ojito. Bueno, chicos, le damos a la B. Comenzamos la recogida. De 3 en 3 tenemos aquí al menos 3 viajes, ¿eh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí. No, espérate, ya está 24. No, no, no. Tenemos una recogida y pico. Una y pico. Vamos a empezar a darle, venga. Ahí me he dejado... Uy. Aquí me he dejado un poquito, pero ya os digo que eso no es ninguna diferencia. En la máquina nos ha quedado un 30%. Eso no merece la pena. Empieza a recogerlas. ¡Pum! Primera. ¿Qué le pasa a la música, por favor? Pa' adentro. ¿Qué instrumento será ese? Madre mía. Ojito. Ahí se realinean y cogemos el siguiente. De 3 en 3. Hasta 24, hasta 24. Que este no va de 2 en 2 como la máquina del Farming Simulator 19. Eso es. De hecho, esto no es un mod. Esto es que viene con el juego, ¿eh? Se han espabilado en algunas cosillas. Eso me gusta mucho. Para hacer la siguiente versión de Farming, directamente han empezado a meter cosas que la gente demandaba en los mods. Eso mola. Vale. Voy a subir por aquí. Cogemos este. Ahí se alinean otra vez. O sea que baja el producto. Y cogemos este. Voy a bajar un poquito para meterme justo por aquí. Contra más cojamos mejor y así no tenemos que dar una vuelta. Adentro, colega. Tú también. Y ya por este. Y... ahí está. Ahora para este lado. Sé que me marea mucho ese movimiento. Lo siento mucho, chicos. Centraos en el vehículo, ¿vale? No en lo que está alrededor. Sé que puedo llegar a marear muchísimo. Pero... es que quiero coger la máxima cantidad sin tener que dar demasiadas vueltas. Es decir, prefiero hacer Zetas, ¿vale? Antes que para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo. Igualmente tendré que bajar, ¿eh? Pero bueno. Que no sean 4 o 5 vueltas, sino que sea a lo mejor 2, como mucho. Cogemos esta. ¡Ay! ¡Ay! Dios, ahí está. Y una más, ¿veis? Bien, bien, pues creo que las cojo. Creo que las cojo todas, ¿eh? Esta hace esa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¡Uy! Me falta sitio para una más. Vaya tela. Bueno, pues casi casi que recogemos todo. ¿Qué te pasa a hacer esto? Ok. Ya digo que con entregar una, suficiente. Para adentro. Bueno, pues creo que voy a recoger 3. Y voy a dejarme esa una que me queda para recogerla sola. Y esa es la que voy a entregar. El resto simplemente lo guardo.
¿Qué os parece? Bien, ¿no? Entregamos esta. Oye, pues al final sí que nos ha dado para un vídeo este trabajo, ¿eh? ¿Tiene huevos? No quería hacer eso, guarda esto. No quería hacer eso, quería intentar hacer varios trabajos en un vídeo. Pero claro, son trabajos muy grandes, muy bien remunerados, con lo cual, bueno, ni tan mal, chicos. Es la intención, conseguir toda la pasta posible. Igualmente vamos a encontrar muchas veces esto, con que hay trabajos que son muy muy largos y trabajos que son muy muy cortos. Trabajos que son fáciles de hacer, por ejemplo, joder, es que el otro día tuvimos nada más empezar el arado, que es un trabajo muy muy amplio, pero como era muy repetitivo lo hice de un tirón. Es decir, puse ahí el compañero pum 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 pum. Cuando quise darme cuenta estaba a la mitad del trabajo hecho por mil créditos. Con lo cual entré, saludé y terminamos el trabajo. Luego hay trabajillos muy básicos, como por ejemplo el tema del abonado. Eso se hace en nada, son dos patadas. Cuando cogemos trabajos de abonados bien remunerados son una maravilla. 3, 4 trabajos a 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros. Buah. Buah, buah. Gastamos material, damos un montón de vueltas, pero en un solo vídeo nos hacemos un montón. Que es importante. Hostia, me he ido de loco. Tengo que haber entrado por la parte de abajo. Iba a ir directamente a la parte de la tienda, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Venimos por aquí. Aunque tiene que maniobrar un poquito, ¿eh? A ver si se abre un poquito el vehículo. Respétame. Vale. Y nos venimos para acá. Oye, pues eso no se ha vaciado. Jo. Yo es que ya os digo que parece que estaba eso más vacío, no sé. Esto de dejarlo por aquí. Tenemos un montón de material guardado. En zona ajena, sí, también. Pero guardado. ¿Qué te pasa? Que no puedes girar. Eso es. Gira, gira. Un poquito más. No, no, gira. Todo recto. Maravilloso. Y aquí ya empiezo yo a soltarlo. A la hora de cogerlo fácil es meterme y empezar pum, 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 a coger una y otra y otra. Vamos a soltarlos. Ojito, que tengo que moverme, porque si no se clavan en la pared me empujan para adelante. No, no, para adelante. Eso es. Mira tú qué bien. Le damos a la I, media vuelta. Salimos por la parte por la que deberíamos haber entrado. Espero caber con esto, creo que no, ¿eh? Hay que esperar que esto se cierre. Se cierra de forma automática, pero... ay, vale, perfecto, gracias. Bueno, pues cogemos la última, esa es la que voy a soltar. A ver qué ocurre. En principio, al soltar esa paca hemos terminado el trabajo. Y todo lo que hemos soltado es nuestro. Recordad que no es que sea nuestro porque nos la hayamos ganado en plan gratis, ¿no? Antes, previamente, ya había material en la máquina que se ha cobrado de forma automática. Recordad lo que os dije al principio, que fue coger la misión y ¡pum! Llegar al 70% de cabeza, de golpe, sin hacer absolutamente nada. Nada. Es de suponer que había material ya directamente en la máquina, en lo que es en el biogás, que fue la que básicamente entregó el trabajo. Si llegase un trabajo más pequeñajo, lo hubiera hecho al 100%. Yo creo que sí, ¿eh? Lo habría hecho al 100% sin más. Y me habría jodido bastante, porque entregar demasiado para hacer el trabajo entero implica que pierda material. Pero bueno, da igual. Le damos al B. Al final ni tan mal. No os preocupéis por estas máquinas que están por aquí. Y recuerda que no son mías. En cuanto termine el trabajo, desaparece. Y de hecho este campo se pondrá bien. Se limpiará, se adecentará. ¡Uy! ¡Por ahí está mi perro ladrando! He tenido que callar al loro porque estaba ladrando mucho. Ahí hay un pequeño corte, ¿vale? Para que no me escuchéis decir ¡Lola! Más que nada porque hay que decirle que pare. Si no, ya sigue y sigue y sigue. Cuando le da por ladrar. A ver. Está impaciente porque ya se acerca la hora de la cena, ¿eh? Y es su hora favorita. Cenar y dormir. Es la suya, su favorita y la de todo Dios, ¿no? Digo yo. Bueno, pues chicos, veamos a ver qué es lo que ocurre cuando entregamos a esta paquita. Ya os digo, en teoría debería hacerse al 100%. De hecho, estamos al 99%. Puede que de esta paca no haga falta toda la paca entera. Puede que a lo mejor un porcentaje sea para el trabajo y otro porcentaje para mí. No lo sé, no tengo ni idea. Lo que sé es que voy a entregarlo. Más adelante dejaremos de hacer trabajos con pacas. De hecho, lo haremos de la forma tradicional que me gusta a mí, simplemente con materia prima. Es más fácil coger el material y soltar lo que nos haga falta y punto. Podemos calcular al milímetro lo que queremos soltar. Bueno, la hora de la verdad. Recuerda que este vehículo es mío, ¿eh?
Está bien puesto, ¿verdad? Más o menos. Dime que sí, dime que completamos y no tenemos que coger de aquí algo más para poder meter. ¡Oh, qué lento que es para soltar! Claro, vamos a soltar una. Está posicionado. Y todo tuyo. No, todavía no. Ahora. ¡Hala! ¿Veis lo que os digo? Sí, nos lo ha dado por completado y encima nos ha regalado 533. Buen negocio, buen negocio. Una cosilla más. Vamos a hacerlo, venga, vamos a hacer una pequeña entrega. Una pequeña entrega. Pequeñísima. Lo voy a intentar, que el otro día me quedé con las ganas, Lo voy a hacer porque a ver si ahora se puede, a lo mejor. Después de todo este tiempo jugando se ha vaciado un poquito y podemos echar más, con lo cual, dinerillo fresco. Voy a ver el auto guardado y el precio que tenemos ahora mismo en el mercado sobre este producto en cuestión. No, no es aquí. Aquí. Es que tengo una cámara justo delante, ya sabéis cómo va la cosa. Y sería... ensilaje. Pues mira. La planta de biogás tiene... Un euro más. O sea que podemos coger todo esto y integrarlo en la parte de los animales. Recordad que en la planta de biogás creo que hay un tope. Porque de hecho en Family Simulator 19 lo había. Pero en la planta de... Perdón, en la parte de los animales no hay tope. Ahí podemos integrar lo que nos dé la real gana. Es un trabajo... Sí, es un trabajo tener que llevar todo esto para allá. Sí que lo es. Pero bueno, a ver cuánto podemos entregar, chicos. Vamos a intentar entregar, pues no sé. Teniendo en cuenta el precio que nos están dando, 500 y pico. Voy a entregar, pues... dos completas, venga. Serían 6 pacas. Una. Dos. Y tres. ¡Hala! Tres completas. Dos completas. Sí, porque ya os digo que si está lleno no me va a aceptar esto. Me aceptará una, dos, tres pacas, no más, Y no quiero tener que dar demasiadas vueltas. Igualmente les voy a dar, vaya, pero... Vamos a aprovechar que está el trabajo ahora mismo. Porque puede que mientras esté el trabajo podamos entregar mucho más. A lo mejor después, una vez que lo entreguemos, ya no se puede. Venga, a soltarlo. Esto tengo yo que ver cómo funciona, porque me resulta muy extraño que para el trabajo sí, pero para hacerlo yo no, y además no hay una medición, no puedo saber exactamente cuánto hay, es que no tengo ni idea. La planta de biogás se puede comprar, con lo cual al comprarla sabremos lo que está pasando, ¿vale? Veremos las barras de medición que tenemos de un producto o de otro. Ahora mismo no es nuestra, con lo cual, ni idea. Y de hecho, suelta, por favor. A ver qué pasa. No, no. Estamos exactamente igual que el último día. Exactamente igual. Vamos a recogerlas. Sé que al recogerlas me va a salir aquí arriba el mensajito de cuánto hemos vendido. Porque no vende el 100% de las pacas, vende un porcentaje. Creo que incluso se podría ver, ¿no? A ver. Esta está en 3.000, son 620 kilos. 620. Ah, mirad, ¿ve? Sí, 3.500. Esta tiene 3.300. Esta tiene 3.200. Es imposible que una paca esté a un tamaño diferente que el resto. Es imposible. De hecho, mirad. Ahí lo veis. Se está vendiendo. Puede, ya os digo, puede que esto esté lleno. Es que realmente no sé. Puede que esté lleno y que se esté vendiendo de forma tranquila. Si dejamos aquí esto y nos vamos, al cabo de un buen rato, nos aparecerá el mensaje arriba de... ¡Pum! Tanto. Tenéis ahí, pues no sé, 3.000 euros más. ¿Vale? Y eso quiere decir que estas pacas ya se habrán vendido. Si ahora las recojo, las retiro de la venta, me dirá un precio que me va a cobrar por todo lo que está haciendo. Voy a dejarlas, chicos. Son 6 pacas, cada uno tiene 3.600, salvo lo que se ha gastado ya al ponerlo. Con lo cual quiere decir, ¿veis? Solamente esta se está gastando. Sí. Sí, sí, solamente esta. Con lo cual, cuando termine de recogerse lo que hay aquí, me dará el dinero. Pues voy a dejarlo ahí, mira. Me va a rentar durante el tiempo que esté en funcionamiento. Igual que me está rentando... los invernaderos. Y así tendremos un sueldo todos los días bastante gordo. Simplemente dejamos aquí unas cuantas pacas y lo dejamos ahí. Al final de esto tendremos un resultado. Al final del tema de los invernaderos, cada día, cada dos días, tenemos otro resultado. Y yo creo que sí vamos a ir rentando bastante. De todas formas, a ver, un momentito. Este trabajo lo voy a entregar ya. ¿Dónde vas? Aquí abajo. No, no, aquí, tío, por favor. Aquí 9.100 y pico menos las máquinas son 8.700. Tal cual. Vamos a revisar más trabajillos, chicos, porque recordad que podemos conseguir un total, creo, que de 10.
No lo sé porque nunca lo he tenido al máximo. Tenemos aquí un arado. Esperad un momentito. Abonado, abonado y arado. Perfecto. Pues mira, un arado de 1000. No es gran cosa, pero como es un campo pequeño y lo voy a hacer yo directamente, serán 1000 para la saca. Y además, las máquinas las pongo yo. Tal cual. ¿Hola? No, no, no. Lo que quiero es el contrato. Eso. Sin objeto, ¿eh? Seguimos buscando más trabajillos que estén por encima de los 1000. Y no hay ninguno más que me interese. Tenemos dos arados, que lo voy a hacer, obviamente. Y tenemos abonados. Voy a ir para la parte de la tienda. Dejamos este remolque de momento. Hasta te lo puedo dejar por aquí directamente, ¿no? ¿O qué? Para que no moleste. Igualmente esto, ya os digo que voy a estar todo el tiempo. Cada vez que me pida que meta más, meto más. Que me vaya rentando, que me vaya rentando. Y si consigo empezar a pelar también mis campos, perfecto. Esto se va a quedar aquí. Eso es. Yo me voy con el tractor. Sí, obviamente me voy con el tractor. Para poder seguir haciendo mis trabajitos. Lo que haré será irme a la parte delantera, donde está el campo 56. Y voy a coger y ponerme el arado. Para que en el próximo vídeo, a partir del próximo vídeo, empecemos ya a hacer otro tipo de trabajitos. Pero este vídeo concretamente se va a quedar por aquí, chicas, chicos, queridos historianos. Espero que os guste. Como me gusta a mí, ya sabéis que me encanta. Y espero volver a veros en el próximo capítulo. Ah, por cierto, que no se me olvide. Recordad que hago directos en Twitch, The Live, Trovo y Twitter todos los días. Además, si os gusta lo que veis, ya sabéis, suscribíos, dadle a like, compartid y toda esa cosilla para que el canal funcione. Chao. Listen to me.